Pues yo en lo personal estoy súper contenta de regresar a Veracruz, especialmente para este motivo tan hermoso que es la Expo. Entonces estamos muriendo porque le digo, aparte de que es una feria muy importante donde va a haber música, juegos mecánicos, tú le traes, diversión, no sé qué, ganado de cuatro patas, de dos patas, ¿no? Entonces es como un motivo de y un pretexto para que se una la familia, para que se diviertan. Y es muy padre que haya que los precios sean súper accesibles. 10 pesos de entrada no es nada, es simbólico. Y y aparte para los chaparritos que midan menos, o sea, que midan menos de 1.40, la entrada es gratis, es decir, los niños y todos los chaparritos, ¿verdad? Va a ser muy divertido, muy, muy divertido. Tenemos un cartel muy bueno, empezamos las festividades desde el 27 de marzo al 7 de abril. Y bueno, pues hay para todos gustos, para todos los géneros. En la comedia tenemos al norteño, eso estará en el Teatro del Pueblo, completamente gratis para todos. Estarán los Ángeles Azules para los chavitos pequeños gigantes. También en la playa, que hay una playa que son 4 kilómetros, que está saneada, que la gente puede ir a divertirse ahí con los chiquillos que van a llevar a las luchas, que estará un día a la parca, otro día estará el místico. Así que bueno, hay muchas actividades a lo largo de toda la playa y bueno, queríamos también invitar a la gente de los alrededores, como es Chiapas y Tabasco, para que asistan con toda la familia, se diviertan. Y bueno, también está el Megapalenque, amiga. ¿Qué es el Megapalenque? Oye, 50 pesos del boleto del Palenque, pues nunca visto. Claro, sí, son precios muy accesibles en realidad para que nadie se lo pierda, desde 50 pesos. Así que le caben 16,000 personas al Megapalenque. Esperamos que contar para la asistencia para todo esto de la Expoferia con más de 300,000 personas para que nos visiten simultáneamente. Así que, pues como verán, hay muchas actividades y muchas cosas que hacer. Las preventas de los boletos se pueden hacer en Oxxo, en Farmacias del Ahorro y también en el ADO, además un convenio con ADO que trasladará a la gente directamente a la feria, a las instalaciones de la feria. Es que en la seguridad que se ha visto en los últimos 2 años, pues no ha habido percances fuera como el que va a haber 2 años, y sí tenemos más de 3,000 elementos, contamos con mucha seguridad para toda la gente que vaya tranquila, que vaya, disfrute, tomándose una copita, llevándose a la familia, a la abuelita, a los hijos, a la novia, etc. Claro. Otra cosa que está muy padre que deben de compartir para otros estados es que hay un pedazo de playa, ¿no? Hay pedazos de la licenciada que es cero alcohol, sí, libre de alcohol, y eso está muy, muy padre para la gente que quiera tomarse un coco. Sí, no, porque es un coco, ¿no? Digo, qué gusto, porque así ya no están como conviviendo con la gente que quiere tomar. Área de tomar, área para cada quien. Y aparte de todos los eventos artísticos, ¿qué más ofrece la Expoferia? Bueno, también está la exposición ganadera. Ganado, yo no, claro, el ganado. De 4 y 2 patas. De 4 y 2 patas. Vacunadas todos. Y el palenque. Y el palenque. Ah, mega palenque. No, y Veracruz. No, la verdad es que toda la gente veracruzana es inmediatamente, te das cuenta que estás en el estado porque son dicharacheros, albureros, sin agraviar a los presentes. Se siente. Se va a hacer un muy buen ambiente, así que por allá nos...